¿Cómo están? Me da mucho gusto recibirlos una vez más en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios que tenemos libertad en Cristo, que ya no hay ninguna condenación para quienes estamos en Él. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús porque nos concedes el privilegio de recibir este estudio expositivo del libro de Apocalipsis, Señor. Y te suplicamos en esta tarde que tu Espíritu Santo sea. Nuestro Maestro, te agradecemos Señor porque tú nos has comprado, nos has redimido a precio de sangre Señor y por eso te adoramos y te bendecimos Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir, libre de condenación. Ya no soy más un deudor, él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí soy libre esclavo por amor precio de sangre Jesús por mí pagó ahora soy libre esclavo por amor precio de sangre Jesús por mí pagó marco Un deudor, él ha pagado la deuda por mí Yo era culpable y me otorgó el perdón manto de gracia, de pronto me cubrió Mis pecados él borró y mi cuenta canceló Él ha pagado la deuda por mí Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, marco. Son Soy del Señor. Oh, oh. Somos propiedad del Señor. Fuimos comprados a precio de sangre. Quiero invitarte a que tomes tu Biblia, tu cuaderno de apuntes. Y vamos al estudio del libro de Apocalipsis. Bienvenidos sean todos. Muy bien, pues estamos listos para continuar este estudio del libro de Apocalipsis. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 10, en un tema que se titula El surgimiento del anticristo. Primera parte, el surgimiento del anticristo primera parte. Dice así Apocalipsis 13 del 1 al 10, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad... Va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amados hermanos, estamos viviendo sin duda alguna tiempos peligrosos, tiempos muy delicados. Cada día que pasa, la maldad va en aumento, la violencia es mayor, hay más egoísmo. Palabras mentirosas, discusiones, guerras. Y todo esto es una razón por la cual debemos comprender la palabra de Dios, lo que la Biblia enseña acerca de los últimos tiempos. La multiplicación de la maldad y la inmoralidad, como sucedió en los días de Noé, son un claro testimonio que estamos viviendo en los últimos tiempos de la historia de la humanidad. Las guerras y los rumores de guerras, las enfermedades, los terremotos, los huracanes, el culto al dinero y el humanismo son solo algunos anticipos proféticos que apuntan claramente hacia el surgimiento de un perverso personaje diabólico que traerá un falso evangelio engañando a muchos. Este personaje será el anticristo, el anticristo. La palabra anticristo aparece en la primera carta de Juan y tiene dos significados. La palabra anticristo significa el que está en contra de Cristo. Ese es el primer significado, alguien que se opone a Cristo, alguien que está en contra de Cristo. Pero el segundo significado de esta palabra quiere decir... Alguien que está en el lugar de Cristo o alguien que está usurpando el lugar de Cristo, no solamente está en contra de Cristo, sino que al mismo tiempo se hace pasar por el mismo Cristo. Entonces el anticristo es un ser o será un ser muy astuto, muy inteligente, que estará en contra del Mesías, pero que al mismo tiempo se hará pasar él por el mismo Mesías. Este hombre será el más carismático de los líderes políticos y religiosos de toda la historia de la humanidad. Será capaz de traer una falsa paz entre las naciones árabes y la nación de Israel. Negociará la reconstrucción del templo judío en la ciudad santa de Jerusalén muy pronto. De hecho, ya hay planes para reconstruir el templo de Jerusalén actualmente. Además, el anticristo podrá realizar milagros señales y prodigios sobrenaturales y se autoproclamará como el Mesías de Dios. Será un hombre con poder para llevar a cabo milagros y las personas lo seguirán por masas, por multitudes, por millones, de tal manera que su influencia será mundial por cuanto reinará sobre todas las naciones de la tierra. Será un ser inteligente y persuasivo, también será sutil y astuto para llevar a cabo sus perversos planes. Su principal interés será en traerle alabanza y adoración a Satanás. Estará interesado en la fuerza, en el amor al dinero y en el poder. Y además hará un pacto de paz de siete años entre Israel y los enemigos de Israel que será quebrantado justo a la mitad de este tiempo, a los tres años y medio, por él mismo, él mismo quebrantará el pacto, según Daniel 9, versículo 27. Será en esta segunda mitad de los siete años de su reinado que se quitará la máscara de santidad y estará listo para desplegar toda su maldad, toda su perversión sobre el mundo entero. Hará un sacrificio blasfemo. Y terrible en el templo de la ciudad de Jerusalén e introducirá un culto idolátrico en el cual se establecerá a sí mismo como Dios. Él ordenará a través del falso profeta, como lo vamos a ver más adelante en estos estudios, y a través de todas sus huestes de demonios que ya estudiamos en los juicios de las trompetas. Que todos los seres humanos tendrán que adorarlo, esa será su orden, todos tendrán que adorarlo. Y quien se niegue a adorarlo no podrá comprar ni vender cosa alguna y será perseguido y asesinado. Además será un blasfemo, hablará grandes cosas en contra de Dios, estará poseído y controlado completamente por Satanás, perseguirá a Israel e intentará destruir a la nación de Israel pero su perverso gobierno terminará me mediante un juicio directo de Dios al final de los tiempos de la tribulación. Dios se encargará de él y lo enviará, lo arrojará al lago de fuego. Los nombres que se le han dado al anticristo son muchos. Entre ellos, voy a mencionar solamente algunos, se le llama el hombre sanguinario y engañador en el Salmo 5, verso 6. Se le llama el malo, el malo en el Salmo 10, versículo 2 al 4. El hombre de la tierra, Salmo 10, 18. Se le llama también el poderoso en el Salmo 52, verso 1. El enemigo, Salmo 55, verso 3. El angustiador, Salmo 74, del 8 al 10. Se le llama en el Salmo 141 el hombre violento, va a ser un hombre violento. Y en Isaías 10, versículos 5 al 12, curiosamente se le llama el asirio, porque el anticristo va a surgir de la zona donde se encontraba el antiguo imperio asirio. En Isaías 16, del 4 al 5, se le llama el devastador, el cuerno pequeño, en Daniel 7, 8, el pastor inútil, el pastor inútil, Zacarías 11, 16 y 17. El hombre de pecado ya en el Nuevo Testamento en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2:3, el hijo de perdición en ese mismo pasaje. El ángel del abismo, Apocalipsis 9:11, la bestia es el título más común del anticristo en Apocalipsis la bestia, Apocalipsis 11:7 y el Señor Jesucristo lo describió como la abominación desoladora en Mateo 24 versículo 15. Vemos pues que la revelación respecto a este individuo en la Biblia es extensa. Es posible que el anticristo provenga además de la unión sexual de los más perversos demonios de Satanás, que podrán alterar la genética humana, tendrán relaciones sexuales con mujeres humanas o con una mujer humana, tal como ocurrió en Génesis capítulo 6, y de esta unión de un... Demonio satánico con una mujer humana, puede ser que nazca el anticristo imitando el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque estas son solamente especulaciones, son posibles, ya que el anticristo será la obra maestra de Satanás imitando el programa y la agenda de Dios. Así que cuando le pregunten a la mamá del anticristo, oiga, ¿quién es el papá de la criaturita que van a hacer? Tal vez ella diga, no tiene papá, simplemente quedé embarazada, igual que la Virgen María. Entonces será una imitación burda, perversa y blasfema del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Y esto, aclaro, es solamente parte de la teología especulativa. No hay nada en la Biblia que nos confirme esta teoría, aunque es muy posible. Ahora, algunos teólogos han observado también que el anticristo de la Biblia cumple con los requisitos proféticos del madí del Islam. El madí del Islam es el Mesías de la religión musulmana. La palabra madí (m a h d i) describe a esta persona, a este personaje que están esperando que surja en el Islam. Por esta causa, es muy posible que el anticristo de la Biblia sea el madí de los musulmanes y que provenga de alguna de las naciones que conformaban el antiguo imperio asirio, como lo describe Isaías 10 del 5 al 12, al anticristo se le llama el asirio. Y las naciones actuales que se encuentran localizadas donde se encontraba el antiguo imperio asirio, apúntalas, es la nación de Siria, Líbano, Turquía, Irak e Irán. Repito, Siria. Líbano, Turquía, Irak e Irán. Entonces, es posible que de estas naciones pueda surgir el anticristo de la Biblia. En el pasaje que vamos a estudiar a continuación, el apóstol Juan nos revela la apariencia y el poder del anticristo. También nos habla de su aparente resurrección y de la gran fama y popularidad que va a conseguir. Vemos cómo el mundo entero le adorará y cómo su malévolo poder actuará por un periodo de tiempo determinado. Este hombre hablará grandes blasfemias, perseguirá a los creyentes que se hayan convertido durante el tiempo de la tribulación, los asesinará a muchos de ellos, aunque jamás podrá destruir sus almas. El anticristo va a encabezar una persecución terrible, como ya lo vimos la clase pasada, principalmente contra la nación de Israel, va a ser una persecución sangrienta terrible en donde asesine a miles de judíos, pero aunque él cobre las vidas de algunos de los creyentes en el tiempo de la tribulación, jamás va a poder matar sus almas ni su fe. Así que regresamos a Apocalipsis capítulo 13 y vamos al versículo 1 y 2. En primer lugar vamos a estudiar la apariencia y el poder del Anticristo. Dice así Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora es muy importante que nosotros revisemos... Los manuscritos más antiguos, porque los manuscritos que fueron eh, o se extrajeron del Códice Sinaético, del Códice Vaticano y del Códice Alejandrino, dicen algo diferente en el versículo 1. La versión Reina Valera eh, dice: Me paré sobre la arena del mar, pero los manuscritos más antiguos, que datan del siglo III y IV, como el Códice Sinaítico, dicen. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Entonces es muy interesante notar que en estos manuscritos se nos revela que no es Juan el que está parado sobre la arena del mar, sino que es el dragón y el dragón está representando aquí a Satanás. Es Satanás el que se para sobre la arena del mar y Juan ve subir del mar esta bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La arena del mar en la Biblia puede representar a las naciones del mundo entero. Las naciones del mundo entero pueden estar representados de la arena del mar. Entonces, esto es una simbología donde el anticristo, que está aquí representado en el verso 1 por la bestia, sube de el mar, ¿verdad? Y está gobernando todo el planeta en el futuro cercano. ¿sí? La bestia representa en este contexto, el versículo 1, repito, al anticristo y al sistema perverso que gobierna y gobernará el planeta en el futuro cercano. Así que el dragón se para sobre la arena del mar y ve subir del mar una bestia. La arena y el mar pueden representar a todas las naciones del mundo y esto nos confirma que el anticristo, ¿verdad? impulsado y energetizado por Satanás será quien gobierne sobre el mundo entero. El apóstol Pablo describe a este personaje en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2. Vamos a segunda tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Pongan atención, por favor, porque aquí en este pasaje Pablo nos da una descripción detallada acerca de quién es o quién será el anticristo. Que habrá de venir. Dice así Segunda Tesalonicenses 2 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está Cerca. Pablo está hablando aquí de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la sana doctrina bíblica que nos enseña esta doctrina, que el día del Señor está cerca. No te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. Si tú has creído a la Biblia, si has creído en Jesucristo, si le has creído al Dios de la Biblia, no te dejes mover de ese modo de pensar porque el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Ten cuidado que nadie te engañe, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes que vengan los juicios de Dios y antes que se establezca el reino milenial, vendrá la apostasía. Apistemi de el griego. Esta palabra apostasía significa separarse o alejarse o dejar algo. Un apóstata es una persona que profesó ser cristiano, que se acercó al cristianismo, que iba a la iglesia, que incluso recibió a Cristo, pero nunca nació de nuevo. Vivió una mentira, jamás hubo una regeneración en su corazón y a lo largo de los años o de los meses, ¿verdad?, de haber profesado el cristianismo, se alejó, se apartó, terminó con los budistas, con los testigos de Jehová en el catolicismo, en el mormonismo, se apartó del Señor Jesucristo y se entregó a la falsa religión. Así que la apostasía vendrá antes que venga el día del Señor y además se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, este hombre de pecado, el versículo 3, el hijo de perdición es el anticristo. Se está refiriendo aquí Pablo al anticristo, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre, el anticristo, tomará el lugar del Mesías y se sentará en el templo de Dios en Jerusalén y se hará pasar por Dios siendo un mentiroso, un engañador y un hijo de Satanás. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad son las fuerzas diabólicas operando en el mundo actualmente. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya se está preparando el surgimiento del anticristo muy pronto, hermanos. Solamente que actualmente hay algo que lo está deteniendo, dice Pablo en el versículo 7, hasta que ese algo que lo está deteniendo sea quitado de en medio y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, ya de una manera descarada. ¿Qué es eso que está deteniendo el, el misterio de la iniquidad del diablo y del anticristo? Es el Espíritu Santo operando a través de la iglesia. Cuando la iglesia sea removida, sea quitada de en medio, como dice el versículo 5 y el versículo 6, cuando la iglesia sea trasladada al cielo en el arrebatamiento de la iglesia justo antes de los siete años de tribulación, ahí entonces se manifestará aquel inicuo. Es muy importante que tú entiendas que lo que será removido va a ser la iglesia, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a dejar de estar en el planeta Tierra. Porque Él es Dios y es omnipresente. Versículo 8. Cuando sea removida entonces la iglesia y el ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y escucha esto: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo tendrá, tendrá gran poder y podrá hacer grandes señales y prodigios mentirosos. Yo pienso que va a hacer milagros de sanidad, va a tener algún poder sobre la meteorología, para hacer llover, para de, eh, hacer que no llueva, sobre los huracanes. Va a poder hacer milagros y prodigios, pero no provendrán de Dios, provendrán de Satanás, serán mentirosos. Versículo 10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Bueno, regresamos a Apocalipsis capítulo 13. Vean una vez más, por favor, el versículo 1. Satanás se para sobre la arena del mar, ya vimos esto, y vio subir del mar una bestia. Aquí el mar pudiera representar también, además de las naciones del mundo, el pozo insondable que es la mazmorra de los demonios. De acuerdo a Apocalipsis 17, versículo 8, hay un pozo del abismo y de ahí pudiera surgir el espíritu del de anticristo. De ahí surge pues la bestia del mar y Juan ve una característica en, este, en esta bestia, en este anticristo. Tenía siete cabezas y diez cuernos. Siete cabezas y diez cuernos, como lo podemos ver ahí en la lámina, en una representación aproximada de cómo será espiritualmente la bestia o el anticristo. Y esto no quiere decir que el anticristo sea una bestia de siete cabezas y diez cuernos de forma literal, porque va a ser un ser humano. Más bien hay una representación simbólica atrás de estas siete cabezas y diez cuernos. Entonces, esta descripción de las siete cabezas representa los siete imperios mundiales que han gobernado el planeta Tierra desde tiempos antiguos. Estas cabezas, como son siete, representan gran inteligencia, gran inteligencia. Y los diez cuernos que se mencionan enfatizan la fortaleza y el poder para la guerra y para movilizar ejércitos que tendrá el anticristo. Será experto para el ataque y para la defensa. El número 10 en la Biblia representa la totalidad del poder político y militar del de mundo. Así que bueno, vamos por partes. Estas siete cabezas que se mencionan aquí representan a los siete imperios que han gobernado el mundo entero desde la antigüedad. Los voy a mencionar brevemente. Número uno, Egipto. Número dos, Asiria. Tercer imperio, Babilonia. Cuarto imperio, Medo-Persia, los medos y los persas. Quinto imperio, los griegos. Sexto imperio, Roma. Y el séptimo imperio o la séptima cabeza representa aquí al antiguo imperio romano revivido. El antiguo imperio romano que feneció en el siglo IV, por allá en el año 300-400 después de Cristo, cuando las, los pueblos bárbaros bajaron y comenzaron a hacer destrozos en Europa, ¿verdad? Es, ese imperio romano, de forma cultural, política y religiosa, se ha perpetuado. Aunque el imperio romano ya no existe como tal en la actualidad, pero sí ha eh, influenciado o se ha perpetuado a lo largo de estos 17 siglos de historia, eh, desde el siglo IV, siglo III, de forma política, de forma religiosa y de forma cultural. Así que este imperio romano será la séptima cabeza y podríamos decir que va a ser un nuevo orden mundial. Las reglas de este nuevo orden mundial se encuentran actualmente en un lugar en Estados Unidos que se llaman las piedras de Guidestone, de, de Guidestone en los Estados Unidos. Y entonces en esas piedras, si tú visitas ese lugar, hay 10 mandamientos que están escritos en hebreo, en griego, en arameo, en inglés, en otros idiomas. El primer mandamiento es reducir la población mundial de 7.400 millones de seres humanos a solo 500 millones de personas. Y el segundo mandamiento es unir a la humanidad en un solo idioma, una sola fe, una sola moneda, una sola religión y una sola economía. Puedes verificar esta información en internet. Si tú tienes curiosidad de investigar estas piedras de Gaistone, y ahí está plasmado actualmente. Nadie sabe quién puso esas piedras, nadie sabe quién compró el terreno, nadie sabe quién las mandó a construir, pero ahí se, se dan los diez mandamientos del nuevo orden mundial del de antiguo imperio romano revivido que querrá gobernar este mundo y ya lo está comenzando a lograr. Así que este nuevo orden mundial es precisamente el séptimo imperio profetizado también en el libro de Daniel. Estará conformado por diez reinos que corresponden a los diez dedos de la estatua de Nabucodonosor y corresponden también a los diez cuernos de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Así que vamos a Daniel capítulo 2 por un momento, por favor. Daniel capítulo 2, verso 41 al 44. Porque aquí Daniel interpreta un sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tuvo un sueño y soñó una estatua. Y en es, esta estatua tenía la cabeza de oro, tenía el pecho de plata, tenía eh, el abdomen de, de bronce y las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro cocido. Y cada una de estas partes representaba un imperio, ¿sí? En la cabeza de oro representaba el imperio del rey Nabucodonosor, los babilonios, el pecho a los medos y los persas, el abdomen a los griegos, las, las piernas a los romanos, y los pies y los dedos de los pies correspondían al nuevo orden mundial o al antiguo imperio romano que se levantará en el futuro. Vamos a ver la profecía de Daniel 2, verso 41. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, los pies de esta estatua del sueño de Nauconosor. Están representando a diez naciones que harán alianzas. Serán en parte débiles y en parte frágiles. Y ahora, es importante señalar que estos dos pies provienen desde luego de las piernas. Las piernas de hierro representaban al Imperio Romano. Pero ¿por qué son dos piernas? Porque el Imperio Romano se dividió en dos. El Imperio Romano Oriental, con la capital en Constantinopla, que, era la, que es la actual Turquía y también gobernaban sobre, sobre Grecia, Egipto y la tierra de Israel, y el Imperio Romano Occidental, que gobernaba sobre la actual España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, norte de África, con capital en Roma. Entonces el Imperio Romano Occidental tenía capital en Roma y gobernaba sobre Occidente, sobre la Europa Occidental. Y el Imperio Romano Oriental, o el Imperio Bizantino, también se conoce con este nombre, tenía capital en Constantinopla. Y gobernaba sobre Turquía, Grecia, Egipto y toda la tierra de Palestina. Entonces, estas diez naciones representadas en los diez dedos de la estatua serán cinco naciones muy frágiles y cinco naciones más fuertes. Es posible que sean cinco naciones que pertenecían al antiguo Imperio Romano Occidental y otras cinco que sean de Medio Oriente, como Turquía, este, Egipto, etcétera. Irak, tal vez, e Irán también. Entonces, esto es muy importante comprenderlo. Muy bien, regresamos a Apocalipsis capítulo 13. Vamos ahora a analizar el versículo número 2. Apocalipsis 13, versículo 2. Bueno, al final del verso 1 dice que tenía un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. Y a lo largo de la historia, cada vez que un monarca se ha identificado a sí mismo como un dios, ha blasfemado al Dios verdadero. El anticristo, por el simple hecho de considerarse él mismo como Dios, ya está cometiendo la blasfemia más grande contra el Señor, porque Él se está poniendo en el lugar de Dios mismo. Vamos al verso 2, versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Esto, desde luego, es también en sentido figurado. Así que el anticristo tendrá apariencia como de leopardo o tendrá una característica como de leopardo. En el libro de Daniel, también Daniel vio esta sucesión de imperios a través de distintas bestias y vio un leopardo Daniel que representaba el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno. Entonces, el anticristo tendrá características semejantes a la de Alejandro el Magno. Va a conquistar con gran rapidez y con gran furia todo el mundo prácticamente. También se nos describe que tiene pies como de oso. En la visión de Daniel, el oso representaba al imperio medo-persa, un animal grande y fuerte que destruye todo a su paso. De la misma manera, el imperio del anticristo va a ser grande, va a ser fuerte, va a destruir absolutamente todo a su paso. Y se nos dice también que tenía boca como de león, boca como de león. El león en la visión de Daniel representaba el imperio de los babilonios. Entonces, el imperio del anticristo va a tener una voracidad, una ferocidad, no va a tener misericordia ni piedad de absolutamente nadie. Se va a parecer a los babilonios en ese sentido. Y es interesante que aquí en Apocalipsis 13.2 se nos dice que esta bestia era semejante a un leopardo. Se menciona primero el leopardo, después el oso y después el león es decir, el imperio griego, medo persa y babilonio. Pero en el libro de Daniel se menciona primero a león, después al oso y después al leopardo, porque Daniel lo está viendo en orden cronológico. Primero los babilonios, luego los medopersas los conquistaron y luego los griegos conquistaron a los medopersas. Entonces, esto es muy muy interesante en la Biblia porque desde la perspectiva de Juan en Apocalipsis, Juan lo está viendo desde el presente hacia el pasado. Entonces, hacia el pasado Primero fueron los griegos, el leopardo, los medopersas, el oso, y los babilonios representados por el león. Pero desde la perspectiva de Daniel, él lo está viendo desde su presente hacia el futuro. Entonces primero fueron los babilonios representados por el león, luego los medopersas por el oso y los griegos por el leopardo. Qué interesante, qué precisión tan grande vemos aquí en la Biblia. Muy bien, versículo número 2 para terminar este versículo dice... Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí el dragón representa sin lugar a dudas a Satanás, que significa adversario o enemigo. La palabra hebrea Satán quiere decir adversario o enemigo. Entonces Satanás, que primero fue Lucifer y fue expulsado por Dios allá en Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, será quien le entregará todo su poder. Y todo su trono al anticristo le dio también grande autoridad, dice el versículo 2. Así que todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio, todo el trono, la esencia misma de Satanás será plasmada en su obra maestra, conocido como el anticristo. ¿Qué está haciendo Satanás? Una imitación falsa, burda, malvada y fracasada de Jesucristo. Porque de la misma manera como el Padre mandó al Hijo, y el Hijo es la imagen de su sustancia, y el Hijo comparte la deidad con el Padre, y por Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en el cielo y en la tierra, de la misma manera Satanás querrá transmitir toda su esencia, su poder, su dominio, su trono, su autoridad en la persona del Anticristo. Vamos ahora a estudiar el versículo 3, por favor. Y en segundo lugar... Analizaremos la resurrección engañosa del anticristo. Dice el versículo 3: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El versículo 3 sigue hablando en contexto del anticristo, sin lugar a dudas, pero algunos han pensado que que esta declaración, que una de sus cabezas fue herida como de muerte, se podría referir a alguno de los reinos que fue destruido, de estos diez reinos que será destruido o que fue destruido en el pasado, y que revivirá, como fue el caso del Imperio Romano de la Antigüedad, Antigüedad y su futuro por medio de la Alianza de Naciones Europeas de la Actualidad. O sea, el antiguo Imperio Romano feneció, ya no existe. Pero resurgirá o está resurgiendo a través de la Unión Europea. Algunos lo ven en ese sentido simbólico. Otros piensan que esta muerte y resurrección se refiere a Judas Iscariote, porque a Judas y al anticristo, al anticristo se les llama a los dos hijo de perdición. En Juan 17,12 y en segunda Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.3 se les llama tanto a Judas como al anticristo el hijo de perdición. Entonces algunos relacionan a Judas con este versículo y también se le llamó a Judas diablo en Juan 6 versículos 70 y 71. Pero para que esto fuera cierto, Judas tendría que resucitar de alguna manera, tendría que tomar el lugar del anticristo y, y después, eh, ¿verdad?, ser muerto y después otra vez resucitar después de la herida mortal que fue sanada y esto sería absurdo. Nadie podría además reconocer a Judas porque nadie sabía cómo era Judas. Entonces, esta postura debe ser totalmente desechada. ¿sí? Esta cabeza que es herida de muerte en el versículo 3 no es el antiguo imperio romano que resucita, tampoco es Judas que se levantará de los muertos, no puede ser. Entonces, si no es el antiguo imperio romano, si no es Judas, entonces ¿a quién se está refiriendo el versículo 3? Ya demostramos que el anticristo es una persona, es un ser humano o al menos una mezcla de ser humano con esencia diabólica dentro de su genética para poder hacer los milagros y maravillas que ya vimos en tesalonicenses, pero definitivamente el anticristo es un ser humano, no es un país, no es una fuerza política, no es un personaje de la antigüedad, es una persona. Entonces esto es lo más probable. Este pasaje se está refiriendo a una muerte y resurrección que el anticristo va a protagonizar como parte de sus mentiras y de sus engaños. Entonces el anticristo es probable que planee un autoatentado en el cual se le diga al mundo entero que ha muerto. Y de pronto a la mitad de su reinado en, en alguna... Sección de la tribulación, tal vez hacia la mitad de la tribulación, ¿verdad? De la septuagésima semana de Daniel, todo el mundo reciba la noticia: nuestro gran líder, nuestro Madí, nuestro Mesías, ha muerto, sufrió un atentado, le dieron un espadazo, un cuchillazo, ¿verdad? Y está muerto, se terminó su vida, y a los pocos instantes de su muerte, a los pocos momentos de su muerte, va a ocurrir otra noticia y esa noticia va a decir, nuestro gran líder acaba de resucitar de los muertos. ¿A quién estará imitando el anticristo otra vez? Al Señor Jesucristo. Va a imitar al Señor Jesucristo en su nacimiento, va a imitar al Señor Jesucristo en sus milagros, señales y prodigios, va a imitar al Señor Jesucristo en su muerte. Y va a imitar al Señor Jesucristo en su resurrección para así poderse proclamar Dios. Algunos han pensado que esta será una falsa resurrección porque Él no tiene poder para resucitarse a sí mismo o Satanás no tiene poder para resucitar a su anticristo de los muertos. Pero la Biblia no es clara al respecto. Es, es más, más fuerte la postura de que Dios le permita a Satanás infundirle vida al cuerpo del anticristo muerto y enviar ese poder engañoso, como vimos en tesalonicenses, para convencer al mundo entero que este es Dios y el Mesías. Esta resurrección del Anticristo se menciona en el capítulo 13 de Apocalipsis, en este capítulo que estamos estudiando, en un par de ocasiones más. Vamos a estudiarlo. Apocalipsis 13, versículo 12 al 14. Apocalipsis 13, del 12 al 14, dice, ejerce toda autoridad, Toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, ya sé que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Aquí se está refiriendo a la segunda bestia, al falso profeta. Entonces, esta segunda bestia o el falso profeta hará que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia o al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, escuchen, que tiene la herida de espada. Esto va a ser una herida de espada, de cuchillo, tal vez alguien va a intentar degollarlo, clavarle. Esta herida en el corazón, este cuchillo en el corazón, y vivió. Y esta herida se nos dice que es mortal. Entonces, es muy probable que el anticristo sea asesinado. Él mismo, tal vez, planee este auto atentado ¿verdad? Donde sea asesinado y reciba otra vez la facultad de vivir, de levantarse entre los muertos, de tal manera que todo el mundo, casi todo el planeta, con excepción del remanente verdadero de Israel y de los gentiles que se conviertan a Cristo, lo van a adorar. Vamos al versículo 4. En tercer lugar veamos la adoración mundial que recibirá el anticristo. Versículo 4. Y adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, que había dado autoridad a la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Así que al ver los milagros, las sanidades, las maravillas, la resurrección del anticristo, su falso nacimiento virginal o su, su nacimiento virginal imitando a Cristo, ¿verdad? Su resurrección, su poder económico, su poder político, su ca gran carisma, su capacidad de convencimiento, todas las naciones del mundo se postrarán delante de él. Pablo dijo en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Segunda Tesalonicenses 2 verso 4, que el anticristo se opondría contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que los seguidores del anticristo de esta bestia de siete cabezas y diez cuernos, blasfemarán gravemente al darle la alabanza y la adoración a ella. Al adorar al anticristo, los incrédulos estarán en realidad adorando a Satanás, que es el verdadero poder que opera detrás del anticristo. Y el anticristo obligará a todos sus seguidores, a todos los adoradores de él, que se impriman una marca en la mano derecha o en la frente con el número 666. 6. Esto está en Apocalipsis 13, versículo 16 al 18. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El número 6 es el número del hombre porque fue el día en que el hombre fue creado en Génesis. Entonces el 666 es el hombre elevado al nivel de Dios, el nombre elevado a la máxima arrogancia que pueda existir. Vamos a continuar estudiando la arrogancia y la soberbia del anticristo, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que al igual que su amo perverso Satanás, el anticristo será un arrogante, un blasfemo. Subraya la expresión se le dio del versículo 5. Esto se refiere al control soberano de Dios sobre los acontecimientos. Dios es el que le confiere temporalmente ese poder. El anticristo no puede hacer nada que Dios no se lo permita. En el versículo número 5 dice que se le dio boca que hablaba, hablaba grandes cosas y blasfemias. La blasfemia del anticristo no será sutil, sino abierta, infame, monstruosa, hasta el punto que se hará pasar por Dios, hasta el punto que blasfemará de Dios su soberbia, su arrogancia, sobrepasará a la de cualquier otra persona en la historia de la humanidad. El anticristo será el portavoz de Satanás, expresando su cólera frustrada del amo de Satanás, que está frustrado, que está totalmente fracasado por Dios. Además dice el verso 6 que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Blasfemar del nombre de Dios es blasfemar de los atributos de Dios, de quién es Dios, de la esencia de Dios. Así que el anticristo blasfemará contra Dios, de su poder, de su santidad, de su soberanía, de su omnipresencia, etc. Se levantará completamente en contra de Dios. También dice que se le dará autoridad limitada para actuar durante 42 meses en el versículo 5. Esto corresponde a los últimos tres años y medio del tiempo de la tribulación. Vamos al versículo 7 porque... El anticristo también va a perseguir a los santos. En quinto lugar, veamos su persecución contra los santos. Apocalipsis 13:7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que el anticristo será capaz de perseguir a los santos convertidos durante la tribulación y vencerlos, y vencerlos. Eh, aunque el anticristo hará con éxito esta guerra contra los santos, así como el antiguo imperio romano, lo vemos ahí en la lámina, enviaban a nuestros hermanos a morir presa de los leones, los devoraban los leones, el anticristo también va a comenzar a perseguir a los creyentes, tanto judíos convertidos a Cristo como gentiles convertidos a Cristo. Y aunque él triunfará físicamente sobre ellos, porque los podrá perseguir y los podrá asesinar, sin embargo la fe de ellos jamás podrá ser destruida. Como decía Pablo en Romanos capítulo 8, versos 38 y 39, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recuerden que el anticristo y Satanás no pueden hacer nada sin la autorización de Dios, sin, sin, eh, sin que Dios lo autorice, sin que Dios lo apruebe, porque Dios es el soberano, Dios es el que está eh, eh, al mando, Dios es el jefe, ellos no son los que están al mando. Así que incluso si Dios permitiera que tu vida o la mía fueran tocadas por el diablo, por el anticristo, jamás, jamás nuestra alma podría ser destruida porque fue comprada a precio de sangre, como lo cantamos en la introducción. Vamos a terminar con la conclusión en el versículo 8 al 10, Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La expresión moradores de la tierra se utiliza en Apocalipsis siempre para referirse a los incrédulos, a los que no son salvos en el tiempo de la tribulación. Todos estos incrédulos adorarán a la bestia, se postrarán delante de ella, delante del anticristo, puesto que sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí Juan nos recuerda que el Señor Jesucristo es el único Cordero de Dios que fue sacrificado. Su sacrificio fue expiatorio para comprar la salvación de los que Dios habría escogido desde antes de la fundación del mundo desde el principio del el mundo y aquí hay una pregunta que debemos de formularnos está tu nombre inscrito en el libro de la vida porque aquí dice que quienes no estaban escritos en el libro de la vida del cordero eh, terminaron adorando al anticristo si tu nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, estás en gravísimos problemas. Tienes que reflexionar, tienes que entender que somos pecadores y que Cristo es la única forma, el único medio, la única persona que puede reconciliarnos con el Dios Todopoderoso. No hay nadie más que te pueda reconciliar con Dios más que Jesucristo a través de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Y terminamos comentando el versículo 10. Porque aquí hay mucha enseñanza. El versículo 10 es un proverbio que dice: Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este proverbio contiene importantes verdades para los cristianos que estén vivos durante el tiempo de la persecución por el anticristo. Ellos deben depender de Dios y no tratar de resolver las cosas en sus propios medios. Estos cristianos del tiempo de la tribulación que serán llevados por el plan soberano de Dios en cautividad, en, en encarcelamiento, o sea, el anticristo los va a perseguir, los va a encarcelar, si alguno los lleva en cautividad, deben aceptar ese encarcelamiento como la voluntad de Dios, no deben resistirse o luchar contra el anticristo. Deben saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si Dios le dio autoridad al anticristo de perseguirlos, de meterlos a la cárcel y de asesinarlos, ellos irán a la presencia de Dios. No se resistan. Si alguno lleva en cautividad, vaya en cautividad. Vaya en cautividad. Y si alguno mata a espada, a espada debe de ser muerto. Es decir... Dios es el juez. Dios es el juez. Y si el anticristo a través de sus ejércitos asesina a alguien, esos asesinos de los ejércitos del anticristo serán juzgados por Dios. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces los verdaderos cristianos serán probados hasta el punto de la muerte en el tiempo de la tribulación, cuando el anticristo los persiga, los golpee, los maltrate, los humille, los torture y los asesine. Y si realmente Cristo vive en, su, en el corazón de estos hermanos, si realmente nacieron de nuevo, Dios le dará, les dará la gracia para resistir incluso el martirio. Y aquellos que, que se resistan o que quieran huir del anticristo o que quieran salvar la vida o que terminen postrados delante del anticristo para salvar el pellejo, esos nunca fueron creyentes. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la aplicación para nosotros es la siguiente, ¿realmente eres creyente? ¿Realmente estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Realmente amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿O solamente estamos jugando a un cristianismo absurdo, aburrido, ridículo? y religioso. Estos tiempos del surgimiento del anticristo están muy, muy, muy cercanos. Tal vez el anticristo ya en los próximos años se manifieste o tal vez ahorita ya su madre ya está embarazada o incluso sea ya un bebé recién nacido o hasta un niño o un adolescente que ya en los próximos pocos años se va a manifestar. Así que es muy importante que tú tomes una decisión por Cristo si no la has tomado Tú debes decidir de alguna manera si vas a seguir al Hijo de Dios, si Cristo va a ser tu Señor y Salvador o si lo vas a rechazar. Todos los seres humanos tienen que tomar una decisión por Cristo. Todos, todos, no hay excepción. Si tú dices, yo rechazo a Cristo, son mentiras, son cosas de religión, a mí no me molestes, todo es dinero, déjame en paz, ya decidiste rechazar a Cristo. Pero si tú en esta tarde le entregas tu corazón y tu vida, te arrepientes de tu maldad y tus pecados, el Señor promete librarte de la muerte eterna y de ser un adorador del nuevo orden mundial, del antiguo imperio romano revivido y del anticristo que está a punto de manifestarse. Tú toma la decisión. Termino comentándoles el versículo más triste de la Biblia. ¿Saben ustedes cuál es el versículo más triste de la Biblia? Apocalipsis 20, verso 15. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Versículo más triste de la Biblia. ¿Por qué más triste? Porque la mayoría de los seres humanos en el tiempo de la tribulación serán arrojados al lago de fuego porque adorarán al anticristo. Y la mayoría de los seres humanos actualmente tampoco adoran al Señor Jesucristo. Están adorando a Satanás y al futuro sistema de gobierno satánico y diabólico. Entonces yo quiero invitarte en esta tarde a que tú le rindas tu vida a Cristo. Ya deja tu religión, ya deja tu soberbia, ya deja tu orgullo, deja tu amor al dinero y entrégate al Dios vivo y verdadero que vive y reina para siempre y a su Hijo Jesucristo. Oremos, cierra tus ojos. Y si hay alguna persona que quiera entregarle su vida a Cristo, dile estas palabras. Señor, te doy gracias por tu palabra porque es maravillosa. He comprendido que soy un pecador, que no te conozco, Señor, que he desperdiciado mi vida, Señor, en cosas inútiles. Reconozco que te he traicionado que no te he adorado, Señor, que no he reconocido mi necesidad de ti, Señor. Reconozco, Padre, que soy un mentiroso, que he sido idólatra, que he vivido lejos de ti. Pero en este momento te suplico que me concedas el milagro del arrepentimiento, de la fe verdadera en tu Hijo Jesucristo, y que me concedas el milagro de nacer de nuevo. Señor, he aprendido en este estudio. Que vienen tiempos muy peligrosos, donde surgirá este perverso, malvado, mentiroso, traidor, falseante. Señor, líbrame, líbrame de adorarlo, líbrame de seguirlo, líbrame de sus engaños, de sus milagros mentirosos, de sus falsas y pecaminosas mentiras. Sálvame, Señor. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Dios y mi Salvador, y reconozco que tú eres el verdadero Mesías, tú eres el verdadero Dios. Y tú solamente puedes darme la vida eterna. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio que se titulará El Surgimiento del Anticristo, segunda parte. No se lo pierdan. Dios te bendiga. Vida nueva para el mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo.